hope that an examination of this top hat will reveal to us the identity of its owner. It will, you can be sure of that. For once, I must insist that you allow me to work alone, Holmes. As you wish. Take your time. I will examine this hat at my work table. Bueno, habéis visto algo raro, es que he empezado de nuevo. Ah, he empezado de nuevo, o sea, esto ya es otro día. Y lo bueno es que también he grabado, por ejemplo, grabé una hora, pero sin el audio, así que lo estoy volviendo a grabar, iré más rápido sabiendo. Bueno, vamos ahí. Sí, tengo que examinar el sombrero, aquí estamos, lo pongo aquí. Vamos a examinar el sombrero. Encontraremos pistas muy buenas, malas. Encontraremos. Yo os digo, yo flipo siempre que cabezco con las cosas de los Holmes. O sea, vais a flipar. A ver, que lo bueno es que los arañazos están aquí, ¿sabes? Pero no sé, me los arañazos desde arriba. Someone has changed the ribbon for another, more modern one, which shows a certain taste for current fashions. Not a mistress, but someone who pays attention to details. This man is married. Solo con ver la... el lacito, ¿sabes? La pajarita. Heat marks and a strong smell of tobacco. A cigar smoker, which confirms that this hat belongs to the reporter's visitor. Hombre, todo el mundo lo sabía, si sale el... Slight scratch marks. The man wears glasses, and whenever he puts them on, he grazes the sides of his hat. This would suggest that he is educated and long-sighted rather than short-sighted. Y solo con las marcas sabe que es listo, estudia mucho y usa gafas. Y si usa gafas por otra cosa, me da igual. His hair is graying, and judging by the odor, he puts camphor on it. He is probably in his early 50s. Vale. This hat was made to measure by a well-known hatter located near the Old Bailey. I now have an excellent description of the man that I am looking for. The journalist's mysterious visitor is in a profession highly placed on the social scale. He is rich and married. He must have called Scotland Yard in Farley's presence. He frequents the law courts from which he makes his purchases. This man is a judge. Let us look through my files to see if I can identify this judge. I have a memoir on the most influential judges. Sí, es un juez. ¿Por qué dice él? Mierda, se me va. ¿Por qué? Porque sí, claro. Como si te digo, yo soy, yo qué sé, zapatero, todo lo crees, ¿sabes? Vamos a dejarlo encima de la mesa. Sí, es que no lo puede leer ahí encima, no. De ir a la mesa expresamente, ¿sabes? Vamos ahí. Y ahora vais a flipar aquí porque este puzzle tarde bastante. Espero no tardar tanto ahora. Pero es que, por ejemplo, veis las tres fotografías de los tíos. Tienes que poner las descripciones del sombrero. Sabemos perfectamente que estáis viendo las fotos y ya sabéis cuál es el tío. O sea, yo nada más verlo dije, es ese. O sea, este de aquí. O sea, nada más con verlo ya es que es ese. Coño, que el sombrero es el único que cuadra entre los tres. Pero bueno. Pero lo bueno es que, por ejemplo, veis aquí la mano izquierda suya, a la izquierda de mi lupa. No tiene nada, ¿no? ¡Ups! ¡Un puro! ¡Nadia! ¡Un puro! ¡Nada! ¡Un puro! ¡Hostia! Además que se parece a Jeremy Irons, pero da igual. Igual que este. Este no tiene gafas, pero ¡pum! Tiene gafas. ¡Hostia! Bueno, pues bueno, vamos a ver todo lo que... O sea, tiene gafas... Lleva gafas. Vamos ahí, está fuma puro y está casado. Fuma puros y está casado. Y pelo granoso, no sé si me acuerdo si es esto. Bueno, pelo granoso, aunque esté todo blanco, da igual. A ver aquí, lleva sombrero, lleva sombrero. Claro, si no lleva sombrero, pero no lleva nada. Lleva el delante, lo tiene, no lo voy a buscar. Tiene gafas, está casado y fuma un puraco. O sea, fuma puro, lleva gafas, está casado. Y pelo granoso, básicamente porque es... Vale, igual. Y este lleva sombrero, sí. Fuma puros, no, porque no tiene ningún puro, lleva el delante. Lleva gafas, está casado, lleva gafas, está casado. Y pelo granoso. Ahí, se va. El de negro. Vale. A una cuadra, ya tendría que estar. Ello. Porque no... Ah, lleva sombrero, sí. Ahí, ahí, ahí. A ver, me estás tomando el pelo, lo sé. Que está bien. Aquí ya con mi cuadra. ¿Y aquí un sombrero? A ver, está todo bien. Pero no, sí. Ah, no, vale, el de ahí fue un puro. Vale, vale. Pero no. ¡Ahora! Papín. Right. It is him. Judge... ¡Lo sabíamos desde el principio! ¡Leñe! Have you discovered the top hat secrets, Holmes? Sí, no te conejo. This hat belongs to Sir Coutts Beckett, a judge of the court at the Palace of Justice in London. A judge? Wait, did you say Sir Beckett? That name rings a bell. Yes, that's it.
What an extraordinary coincidence. Holmes, I was reading something about him in the Globe Explorer only this morning. Decidedly, this Beckett seems to have solid ties with the Gutter Press. I bought it from a rascal who ran off without giving me my change. I'm sure that I've seen him before, and... Spare me the details, Watson. Show me the article. Mira, Toby. So, Lady Beckett is on holiday in Portsmouth. That means her husband is at home alone. Good. We shall pay a courtesy call, Watson. With a little luck, we shall leave with a few Habanos Clarissimo. That you should interest a judge of the High Court isn't surprising. You have solved so many criminal affairs that there are a thousand reasons why a magistrate should be interested in you. But why should this one feel the need to act in shadows? It's true that it's surprising. Perhaps he simply wishes to avoid being seen in the company of this Farley fellow. Mr. Kirby, our local postman, owes me a favor. He'll give me Beckett's address. At this hour, he should still be at the post office. I'll go there, Holmes. But be quick about it. While you're gone, I'll make preparations for our visit. Watson, qué rápido. I've got the address. We can go round after a nice cup of tea. Don't get too comfortable, Watson. We're leaving immediately. Oh, pobrecito. Pues nos vamos ya para afuera. A ver, juez Beckett. Sí, igual que el del Castle, la Kate Beckett, pues es el padre. No. Aunque el creo que el juez. Vale, igual. ¿No, juez? No sé, no me acuerdo. This is the front of Judge Beckett's property. It's enormous. It looks very luxurious, Holmes. This man has conducted his career brilliantly. Who says that crime doesn't pay? It all depends upon for whom. You never said a truer word, Watson. Now, let's try to find a way in. What's that package you are carrying, Holmes? You haven't said a word about it all the way here. Cakes for my old aunt. Your old aunt? Stop pulling my leg, Holmes. If you want a sensible answer, then you should ask a sensible question. Very well. I'm going to ring the doorbell. That should be an appropriate task for someone like me. No, leave it. ¿Y esa cara del Horns? No. Esto abre. Vamos a picar el timbre. Ding dong. No reply. Si acabamos de picar ahora, Watson. Tranquilo. No. We shall enter discreetly. The judge's absence is a blessing. It means that we can investigate without being disturbed. You're thinking of breaking into the judge's house? Have you gone mad, Holmes? Uy, la tía se nos ha mirado mal. Listen to yourself, Holmes. You're talking like a common criminal. Es que soy un criminal. A mí lo que me hace gracia hacen. Hostia, no hay nadie en casa. ¡Coño, se puede picar ahora! Bueno, vamos a hablar con la señorita ahí. A ver. ¡Señorita! Me está mirando mal, ¿qué desea? Mr. Holmes, Dr. Watson. How nice to see you again. Do you remember me? Lo siento, pero no. Of course, Miss Lucy. Él sí. How could anyone forget so pretty a smile? You are looking lovely. Watson, we have things... Watson no puede flirtar con la con todo lo que se menea, joder. We met her during our last investigation in Whitechapel, on the trail of Jack the Ripper. I remember only the essential details of the case. Toma ya. This brief meeting has been very pleasant, but sadly, I must leave you, my dear Lucy. I'll see you soon, Doctor. Hey. Doctor Watson y Lucy. ¿Qué habrá entre medio? Nada, yo se lo adelanto. No te vas, Holmes. Con los pastelitos de tu tía. Venga, vamos para aquí. Abrimos la. Should be easy to pick. Let's see. I need a supple pin, Watson. Can you find me one? Very well, Holmes. Venga, vamos con el Watson ahora. Tranquilos, ya voy donde está. Ya voy rápido. Watson, vuelve con Lucy. Corre. Corre, pequeñín. Corre, no te pares, parado. No te pares. ¿Qué te ha pasado? Ah, oh, Lucy, you have no idea how heartlifting it is to meet you here like this, particularly at this time. Tell me, what you've been doing. No, no, es zapatera. Si te parece. Oh, yes, doctor, I am a florist. And I'm married now with beautiful little twin girls.
Congratulations, Lucy. Enough about me. Can I help you with something? A pretty bouquet, perhaps? Not at the moment, Lucy. I really need a supple metal stem. A plant prop should do. Oh, I see. Is it to open a door or a window? Aha, Lucy, you are a surprising lady. Let's just say that the lock Una mujer sorprendente. ¿Será porque es la zona? Seguramente. No sé. Eso sí que no lo sé. Eso lo digo yo. Better to use a hair grip. It's the ideal tool for an honest man who wants to get into his house without going in through the door. Para todo hombre honesto. Goodbye, y para mujer también honesta, ¿no? Ay, Lucy. ¿Qué secretos entierras ahí en tu cabecita? Ay, bueno, tienes que ir ahí sorteando todo. No te pases. Dios mío. Ay, me encanta como corre igual. Parece un muñeco de trapo. Ahí tiene. Bueno, pues ya lo hago yo. A ver. En verdad lo hacía el... Esconde. Pero no sé por qué no. No lo ha hecho. Esto de aquí y esto dos veces abajo. Y paldeamos. Sí, también estuve 5 minutos para encontrar... Sobre todo el primero para arriba y el segundo para abajo. Dios mío. Sí, que con... Vamos, entra. Dios mío. Here's the kitchen. There's enough room to feed a dozen people in here. Yes, according to the newspaper, the judge's wife also feeds her pupils. Sí, porque la mujer da clases a los niños pequeños que son pobres, tal cual. Es lo que decía en el texto de antes. Cooking. ¿Aceite para cocinar? Sí. Pues no vamos a cocinar ahora. There is something interesting. Interesante, un encámbalo, un cúmulo, escálamo, eso. This isn't the place for it. Que es para el puzzle último que... Ahí me quedé estancado, os lo juro. No sabía qué hacer con el puzzle. O sea, todo el rato me decía, me falta información, me falta información. Y yo estaba para entrar dentro del juego y meterle un puñetazo por Holmes. Bueno, me siento ya. A ver, aquí tenemos una hoja de papel. Que lo que dice es que un niño los robaba los escálamos, también roban pomos de un armario, que ahora los veremos más adelante. This woman is admirable. As she was unable to have children of her own, she decided to care for hundreds of others. Es una nota del padre que le dice a la hija que está muy orgulloso de que se haya encontrado con el juez, que si no le hubiera hecho caso a ella, hay que si ella no le hubiera hecho caso al padre se habría quedado en Londres y nunca había encontrado al juez, cosas de este estilo, ¿vale? O sea, chicos hay rebeldes, pero con causa, no sin causa. Y le dice que este planisferio es un puzzle, que es como una caja fuerte, y que las fotos solamente revelan el texto, que ahora se me ha acordado. Que sí, de la boda y no sé qué más. Aquí va rápido. ¿Veis? Aquí veis. ¡Foto 1! ¡Oh, Dios mío! El más romántico atardecer... No, atardecer era de mi vida. Tarde más romántica, no atardecer. Vale. Pero fijémonos. Interesting. Y aquí ponen... The judge got married in London and early in the morning as it's just 10 a.m. Lo que nunca me fijé que por aquí. A present for Lord Benagar to Miss Beckett as a keepsake of this blessed day of your marriage. Vale, un presente desde Lord Benagar hacia Miss Beckett para bendecir el día de su matrimonio. Os lo digo en inglés, venga. A present for Lord Benagar to Miss Beckett as a keepsake of this blessed day of your marriage. Ahí lo digas. Es que mi inglés de Texas es buenísimo. Vale, sí. Vamos allá, Bombay. Ah, vale. Ya se me había... 10. Bombay. Ah, no. 6, Bombay. Vale, y ahora las 10 era Londres. Perfect. Es cuanto inglés tejano se me ha... There we are. It is simplicity itself. Pero de niños. Y tenemos una llave. ¿Para qué será esta llave? Más adelante lo descubrimos, chicos. Ahora voy a coger el libro que hay por ahí, que no sé para qué sirve el libro. A book about student organizations in the United States of America. ¡Ah, vale! Vale. Ya lo sé. This plan is useless. Y tan useless que no sé para qué sirve. James Bond. This overall belongs to the young James.
sweet papers fallen from a pupil's overall pocket. Y sí, y no hay nada más de esto. Que en teoría dice que es el, este es el ladrón de pomos. Si fijáis, faltan pomos. Aunque no tendré que encontrar... Da igual. Vamos a ir al segundo puzzle, que está guapo, está muy guapo, tengo que decirlo. Me gustó bastante, o sea, trata de... Vamos a ver, instrucción. Tarea, hay una secuencia lógica en cifras romanas, usando todas las varillas disponibles. O sea, todas estas varillas, tengo que usarlas todas. Ningún número puede ser superior a 10. Y cada uno de ellos debe ser superior al anterior. Solo puedes usar el número X, o sea, el 10, una sola vez. Es decir, por ejemplo, si aquí uso una varilla, será 1 más 3 son 4. Pues aquí el resultado tendrá que ser mayor a 4. Es decir, tendría que usar dos varillas y sería 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, sería 4, 5, 6 y 7. O sea, siempre tiene que ser un número mayor. Pero a ver si, no, a ver si me acuerdo, sería 2 más 3 son 5. 1 más, y dices, pero ¿cómo vas a hacer números romanos? Ajá, ahí lo tienes. 4 más 3 son 7, ¿no? 4 más 3, ¿no? Es un 3, ahí es un 3. 3 más 3 son 6. Aquí es un 10. 10 tipo menos... 10 menos 3 son 7, son 7. Y aquí es un 6. Ahí, un 6, sí. 6 más 3 son 9. Veo, aquí falta algo. A ver, 2 más 3 son 5. Muy bien, 3 más 3 son 6. X menos... 10 menos 3 son 7. 6 más 3 son 9. ¡Está bien! ¿Qué pasa aquí? Algo no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Aquí no. Hay algo que no. Si hacemos esto aquí. Esto aquí. Ah, ahora sí. Madre mía. Si es que... lo mismo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Si está bien, yo qué sé. El juego quiere así, quiere esa forma así. Ah, vale, sí, verdad. Me descalmo. Y ya está todo cerrado. Todo empicado. Me ha salido, vale. Es verdad, es verdad, es verdad. This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. The blackboard shows the last lesson. La antigua. Es verdad. Aquí dice el otro tornillo también está cerrado. Pues nada, chicos, iremos hasta la cocina. Vamos. Y sí, chicos, cogeremos el aceite. Sí, te cocinaré a ti, Watson. Que tienes el cerebro más frío que no es pequeño. Venga. A ver. Ah, para el otro lado también. Y giramos la tableta. ¿Y qué nos va a salir, chicos? Oh. Greek letters. Copy them down, dear fellow. Very well, Holmes. Vale, todas copiadas. Y... Watson, es que siempre me hace lo mismo. Y creo que aquí no hay nada más. Al menos yo no encontré nada más. Sí, porque aquí las mesas no tengo que hacer... No me sale nada. Y yo alucino. Porque si uso... Que si, Watson. Vale. No, lo bueno es que no... Debes... Ah, esto se me olvidó. ¡Epa! Perhaps the subject of the last lesson. Everything points to someone who does not wish us to open this cabinet, which is a good enough reason for opening it. Well, the young James has stolen the handle to the sweet cupboard so that he can pilfer it whenever he likes. If we find his desk, we will find the handle. Esto es lo que me faltaba. Vale. Esto es lo que me faltaba. Vamos a ver un puzzle que no había visto antes. Ahora sí que tengo que usar el plano. Vale. Thanks to this plan, we will know which desk belongs to James. Continuará. Vale.